culpa es del propietario porque le hemos llevado muchas notificaciones de que no podía abrir. Estás diciendo, antes te has preguntado si sabían que estaba abierto y habéis dicho que no, y ahora estás diciendo que se le ha mandado muchas veces que no podía abrir. Me imagino que es porque habrían abierto. No sé, aquí hay... Me imagino que irá saliendo más información, pero aquí huele... Vamos, a chamusquina y... Vamos, nunca mejor dicho. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¡Acatrás! 13 fallecidos y muchas preguntas aún sin respuesta. Se hablaba de 5 desaparecidos, luego se habló que aparecieron los 5, luego parece que alguno de esas 5 personas todavía no ha aparecido, pero bueno, ya 13 víctimas mortales es una auténtica bestialidad. Yo creo que es el... Creo que hace 30, 40 años hubo otra desgracia en Zaragoza, en una discoteca también, que fallecieron, creo que fueron 30, 40 personas. Y desde esa fecha hasta hoy es el suceso más grave en una discoteca. Bueno, ahí me están recordando 43 fallecidos en una discoteca en Zaragoza, y que desde entonces no ha habido ningún accidente mortal o desgracia en discoteca. En aquel caso fue la discoteca Flying, y en este caso, bueno, pues hay que definirlo porque ha sido bastante ambigua y borrosa la información. Se hablaba de que si se había originado en... si era un restaurante, La Funda, luego que si es una discoteca. Parece que La Funda es una división de otra discoteca y que parece que todo esto está hecho de manera ilegal. En todo caso, vamos a... sin entrar en profundidad, porque voy simplemente para que veáis la dureza, algún testimonio de familiares, ¿no?, de las víctimas. Pero lo que conocíamos hoy es que las discotecas del incendio de Murcia no tenían licencia y se había ordenado su cierre en 2022. El local original fue dividido en 3, y esto es interesante, mediante paneles de pladur. Y por eso es como muy llamativo, ¿no? Como un incendio en 3 discotecas. Yo no entendía, como veía los titulares, 13 fallecidos en el incendio de las 3 discotecas. Digo, como, no, es que era un mismo local que se ha dividido en 3 y que parece que no tenía licencia para el cierre. No sé con exactitud cuáles son los motivos de ese cierre, pero todo pinta a que pues no tenía las condiciones adecuadas, y claro, aquí ya habrá que hacer una investigación más en profundidad, pero desde luego hay una responsabilidad por parte del propietario de la discoteca, pero ojo, creo que también hay una responsabilidad por parte de las autoridades de revisar que esa discoteca, que era de las más ruidosas y conocidas de Murcia, pues no estuviera cerrada como así lo habían indicado, ¿vale? Así que bueno, vamos a intentar de ver la actualidad sobre esto y bueno, evidentemente no va a quedar todo esclarecido, pero ya se están sabiendo cosas que creo que son bastante, bastante graves. Bueno, al parecer prácticamente la totalidad de los fallecidos, por lo menos de los que han dado información, son de nacionalidad nicaragüense y ecuatoriana. Aquí, bueno, veis la cobertura que ha habido en Ecuador, ha sido muy grande. Yo suelo seguir algunos medios ecuatorianos, no nicaragüense, pero me imagino que Nicaragua también habrá tenido una información bastante importante, ¿vale? En todo caso, bueno, desde Ecuador dicen al menos 13 personas, entre ellos posiblemente varios ecuatorianos, se encuentran desaparecidos tras un voraz incendio en una discoteca. En redes circula un audio de una joven ecuatoriana que se despide de su madre: mami, la amo, voy a morir. Bueno, tremendo. De hecho, bueno, también en medios españoles ha salido. Fijaros las imágenes del incendio que, bueno, pues fue prácticamente en instantes cuando se devoró esas 3 discotecas, que parece que era una sola, ¿vale? Y luego el terrible audio, aquí, bueno, Vox Populi lo han puesto, el padre, la desgarradora despedida de una víctima del incendio en la discoteca Teatre. Ojo, porque hay un baile de nombres de discoteca, que si los fallecidos solo han sido en La Funda, que si han sido en el Teatre, luego sabemos que era la misma dividida. En todo caso, simplemente hay muchos más testimonios de víctimas, desgarradores, pero fijaros, esto ha sido como lo más llamativo, lo que ha sido titular en prácticamente todos los medios en Ecuador, porque precisamente era de nacionalidad ecuatoriana la víctima. Y bueno, fijaros, aquí el padre pone el audio que le mandó antes de morir. Mami, la amo. Va a morir, mami, la amo. Es mi hija. Bueno, terrible, imaginaros, ¿no? 13 víctimas, incluso con audios antes de morir. Y luego, no sé si a vosotros, al conocer toda esta información, no sé en qué habrá quedado, pero no sé si recordáis que este mismo año, yo creo que fue a principio de año, 23 de abril, Madrid dice, bueno, seguramente sea unos días antes, Madrid dice que el restaurante incendiado tiene licencia para cocinar, pese a que en el censo figura como bar sin cocina.
Y la licencia que tenía era del siglo XX, es decir, y los planos eran diferentes. Y de hecho, en el 2022 se hizo una restauración y que los decoradores borraron de su página web. Y bueno, hubo dos personas fallecidas, 12 resultaron heridas, pero ahí, por suerte, los bomberos estaban al lado y aparecieron milagrosamente. Seguramente salvaron un montón de vidas. El ayuntamiento aseguró que están estudiando la licencia y las condiciones de la autorización. La verdad que hubo mucho ruido, luego al final quedó nada. Pero no sé si recordáis, cuando veis esta imagen, el techo del restaurante y servían los platos con fuego. Imaginaos la locura, y todo esto sin tener una licencia nueva, sabiendo que se había renovado en el año 2022, así que había tenido una inauguración local, un nuevo nombre, una nueva imagen, y con todo este arbolario aquí, aunque sea artificial, pero totalmente inflamable. Y claro, evidentemente ahí hacía falta una revisión y que hubiera intentado parar eso, ¿no? A todo lo pasado siempre es fácil hablar y todo el mundo, pues claro, sabe lo que había que hacer y no hacer, pero realmente es que bastante sorprendente que esto se hubiera permitido. Y que, de hecho, a la licencia de la que hablan, que no tenía cocina, cuando esto era un restaurante con cocina, era muy muy anterior a esta nueva decoración. Entonces, que esto se permita, pues la verdad es que parece a simple vista que tuviera una... Es decir, que hay una falla, seguramente cualquiera que lo ve dice, joder, esto no puede ser. Bueno, yendo un poco más en profundidad, comenta Fonsi, las discotecas Teatro y La Fonda, incendiadas en Murcia, funcionaban sin autorización. Desde hace 20 meses han muerto 13 jóvenes. Uno de los dueños es Martínez Alcázar, presidente de la Asociación de Empresarios por la Calidad del Ocio. En fin, al final vemos que quienes están al mando, en este caso, me imagino que son asociaciones de restauración, de discotecas, etcétera, que, pues, si estos son los que representan al colectivo, imaginaos, el tipo poniendo o abriendo durante un montón de meses. Estos son vídeos de los bomberos. Veis que ha quedado totalmente calcinado. El origen todavía no queda... No queda muy muy claro. Se habla que olía a plástico quemado antes del incendio, pero veis que, bueno, prácticamente no ha quedado nada. Bueno, aparte de esto, yo creo que lo más grave, creo que ya es grave de por sí, y evidentemente el propietario tiene una responsabilidad que me imagino que tendrá que responder, entiendo, ¿eh? Ojo, que luego aquí uno ya no sabe cómo evolucionan las cosas y el poder de influencia que tenga este empresario a nivel político, si tenía vinculación o no. Pero si ya es grave esto, ¿no? Como dice Javier Sánchez, gravísimo los 13 fallecidos del incendio de Atalaya. Atalaya es la calle donde estaban las tres discotecas, que parece ser que era una sola y que se dividió entre y que no tenía licencia. Le obligaron a cerrar, pero no cerró. Murieron en una ratonera sin licencia y con una orden de cierre. ¿Por qué no la ejecutó ningún equipo de gobierno del Ayuntamiento de Murcia? ¿En manos de quién estamos? ¿Cuántos más locales hay en estas condiciones? Bueno, yo, de todo esto que me parece grave, evidentemente, seguramente la principal responsabilidad es del propietario, que tenía una orden de cerrar, pero cuando he visto esta intervención de los responsables políticos, me ha dado vergüenza ajena. Es tremendo, ¿eh? Teatro y Fonda Milagros llevan abriendo sin licencia desde marzo de 2022. Estamos hablando de año y medio, ¿vale? Bueno, vamos a ver esto. Creo que Javier Zapata, no lo dice, pero por el tuit, me parece que es de Murcia, o por lo menos conoce Murcia. Dice, ¿están diciéndonos a la cara que las discotecas más ruidosas de Murcia y la zona donde la policía local, funcionarios del ayuntamiento, pasa todos los fines de semana por la noche varias veces seguramente por peleas y altercados, no sabían que estaba abierto? ¿Pero esto qué? Y es que el vídeo este que tuitea Jesús Cintora, Murcia, teniente alcalde de urbanismo Antonio Navarro del PP, es teniente de alcalde de urbanismo Andrés Guerrero, PSOE, Teatre, se dividió en dos y abrió Fonda. No podían abrir desde 2022. No sabíamos que seguían abriendo. Igual fue un inspector y en ese momento está cerrada. Esto me parece que es una tomadura de pelo, ¿vale? Porque estamos hablando de dos discotecas muy ruidosas, donde hay altercados, y evidentemente la parte burocrática, no sé si tiene algo que ver que el propietario sea el presidente de la asociación de ocio, no sé, ocio nocturno, ocio de calidad o no sé cuánto, bueno, no sé a cuánta empresa representa y a lo mejor tiene como un peso político, es decir, de presión importante, y creo que hay que hablar de la responsabilidad del ayuntamiento, y aquí es que lo han dejado, más que dar explicaciones, pues han dejado abierta la falencia de la responsabilidad del ayuntamiento. Vamos a escucharlo porque no tiene desperdicio. El local Teatre presenta una comunicación de modificación de la actividad 27 de junio de 2019 para dividir ese local en dos, concretamente Teatre y lo que se conoce como La Fonda, ¿no? Y el 10 de enero de 2022, anterior concejal de urbanismo, se dicta una orden
de cese de actividad por entender que esta modificación de división del local era una modificación que se denomina sustancial y que requería de una nueva licencia. El 8 de marzo de 2022, la empresa presenta un proyecto de legalización, está previsto en la ley, no habiendo concluido a fecha de hoy este procedimiento. Por lo tanto, Teatri y La Fonda han funcionado sin autorización desde la orden de cese del anterior concejal al que doy seguidamente la palabra. Muchas gracias, doctor. Creo que estamos todos de acuerdo. Aquí el único responsable es la empresa, que a pesar de las comunicaciones efectuadas en el sentido de cerrar los locales, hizo caso omiso de ellos. Por tanto, doy ahora traslado de la palabra a mi compañero Antonio Navarro, que va a manifestar la línea de actuación que va a desarrollar el Ayuntamiento a partir de este momento. Bien, como ha tenido oportunidad de manifestarse el alcalde, vamos a actuar contundentemente. ¿Se tenía constancia de que las dos discotecas estaban ahí? Sinceramente, yo no tengo constancia concretamente de la apertura de la discoteca. Personalmente, una vez que se emite la orden de cierre, corresponde a los servicios de inspección llevar a cabo la comprobación si se ha producido la apertura o si sigue abierto o no. ¿El ayuntamiento tenía constancia de que la fonda estaba abierta pese a la orden de cierre? No, el ayuntamiento, insisto, es lo que comentaba anteriormente. Aunque administrativamente no existiera. Desde luego, los que estamos aquí no tenemos constancia de ningún local abierto, porque es imposible tener constancia de ningún local. La vigilancia al cumplimiento de esas órdenes. Sí. Que realmente no. ¿Se confía en que las normalmente, empresas? Se puede haber muchas variables. Puede ocurrir concretamente que vaya el inspector y el local esté cerrado. Entonces, si está cerrado en el momento en el que va el inspector, pues a lo mejor no puede comprobar la apertura. Bueno, yo creo que es flipante y bueno, fijaros en Murcia lo imposible y las risas y muecas del exconcejal de Euronimo. 13 personas muertas, un chiste en parte. Bueno, vamos a... Desde luego, los que estamos aquí no tenemos constancia de ningún local abierto, porque es imposible tener constancia de ningún local. Pensaban que funcionaban como un teatro, pensaban que estaban... Estoy diciendo... Claro. Estoy diciendo las fechas en que se produjeron los ceses de actividad y a partir de ese momento... La verdad que es bastante lamentable y luego que es imposible, como y luego lo dicen, no, pudieron hacer, aún fueron a revisar, claro, estaría cerrado a las 4 de la tarde, no sé si ya han de madrugada, pero la policía que está presente, no creo que sea... Desde luego, los que estamos aquí no tenemos constancia de ningún local abierto... Porque es imposible tener constancia de ningún local. Pensaban que funcionaba como teatro, pensaban que estaba. Estoy diciendo las fechas en que se produjeron los ceses de actividad y a partir de ese momento. En fin, ¿quién está también detrás de estas discotecas? Bueno, pues fijaros porque esto que publica Antonio Maestre, el Ayuntamiento de Murcia ha confirmado que las discotecas que han ardido y en la que han muerto 13 personas no tenían licencia ni con orden de cierre desde 2022. Según el registro mercantil, la discoteca Teatre está a nombre de este empresario de la imagen. El tipo se dedicó durante años a la usura a través de la empresa Omar Cooks. Llegó a cobrar más de 200.000 euros por préstamos de 15.000 euros para un hombre que quería comprar un audífono. Unos préstamos de usura por los que fue condenado. En el año 2013 estuvo en prisión condicional por estafa y apropiación indebida. Fijaros porque, si bien se ha conocido que uno de los propietarios es el responsable de la asociación esta, a nombre de quien esté, porque aquí ya sabéis que luego el mundo testaferro, etcétera, bueno, puede funcionar también perfectamente, aunque haya varios propietarios, pero si el que aparece, ¿no?, como socio único, ¿vale?, es Juan Inglés Rojo, que, si nos fijamos, bueno, la justicia avala el desahucio de una familia murciana que fue estafada por Créditos Murcia, que luego pasó a llamarse Omar Cooks, ¿vale? Desde el colectivo acusan a uno de los socios de Omar Cooks, Juan Inglés Rojo, de estafar a la familia con un préstamo de 15.000 euros gestionado por una financiera que ha dado lugar a que les queden sin vivienda, ¿vale? De hecho, bueno, pues parece que llegó a cobrar más de 200.000 euros
por préstamos de 15.000 euros. Bueno, es decir, usura, préstamo para comprar un audífono podría hacer perder a Francisco su casa. Claro, de 15.000 euros que al final tengas que pagar 200.000 euros, tremendo. En el año 2013 estuvo en prisión condicional por estafa y apropiación indebida. Ahora toca dirimir la responsabilidad del Ayuntamiento de Murcia. Pero bueno, también pedazo de personajes los que están detrás de, por lo publicado, ¿no? Es decir, que nos fiamos de las cosas que se han publicado, pero tanto el que daba la cara por esta discoteca como el que aparece oficialmente, pues tienen ahí, bueno, un pasado bastante oscuro. Sexto intento de desahucio por no pagar un préstamo para un audífono. Un vecino de Jabalí Nuevo, Murcia, 68 años, pidió un crédito de 15.000 euros para adquirir el aparato y cubrir unas deudas hipotecando su vivienda. En fin, tremendo, tremendo todo. Nos comentan Garda que vive a 200 metros de la discoteca, que está ahí todo el día la policía y que no cuela eso de que no se sabía que eso, vamos, que no había constancia de que estuviera abierto. Y como dicen Garda, se podía haber evitado, hombre, claro, si esa discoteca estuviera cerrada, como está ordenado institucionalmente, no hubiera ocurrido la desgracia. Evidentemente. Vamos a ver el vídeo de Jesús Cintora, que parece que explica el motivo por el cual fue cerrado. Sin licencias deberían estar cerradas. Discotecas de Murcia, ¿responsabilidad del escándalo? Bueno, vamos a ver qué dice Jesús Cintora. ¿El Ayuntamiento tenía constancia de que la fonda estaba abierta pese a la orden de cierre? Los que estamos aquí no tenemos constancia de ningún local abierto, porque es imposible tener constancia de ningún local. Es imposible tener ninguna constancia de que los locales... ¿Cómo que es imposible? Está ahí todo el día la policía. Todos los días, cada vez, bueno, me imagino los fines de semana principalmente. ¿Cómo no va a saber que está abierto si es un foco de ruido y de problema? Yo no tengo constancia concretamente de la apertura de la discoteca. Personalmente, una vez que se emite la orden de cierre, corresponde a los servicios de inspección llevar a cabo la comprobación. Lo que ha ocurrido en Murcia... Bueno, ahora lo explico. Antes de escucharle, fijaos, porque... Ahí había un detalle que no es normal, que es el delegado de urbanismo del Partido Popular, que es quien gobierna en la actualidad, y el ex delegado de urbanismo del PSOE del gobierno anterior, que fue quien emitió el cierre. Así a bote pronto, y ahora escucharemos a... Se me ocurre que a lo mejor cerró, ¿no? Cerró durante el gobierno, ¿no? Que le cerró, pero a lo mejor con el cambio de gobierno... Dijeron, bueno, pues abrimos, como ahora hay otro gobierno, pues harán la vista gorda. No lo sé, ¿eh? Digo así a vos de pronto, pero es curioso, ¿no? Lo de los dos gobiernos. Parece que Jesús tiene más información. Murcia es un verdadero escándalo, porque hay 13 personas que ya no están, que han perdido la vida en discotecas que debían estar cerradas, pero permanecían abiertas. Y han comparecido el actual responsable de urbanismo de Murcia, del Partido Popular, y el ex responsable del Partido Socialista, y han dicho que a ellos no les constaba que las discotecas siguieran abriendo, cuando han reconocido que desde el año 2022 no tenían licencia para abrir. El local Teatre presenta una comunicación de modificación de la actividad, 27 de junio de 2019, para dividir ese local en dos. Concretamente, Teatre y lo que se conoce como la Fonda, ¿no? Y el 10 de enero de 2022, anterior concejal de urbanismo, se dicta una orden de cese de actividad por entender que esta modificación de división del local era una modificación que se denomina sustancial y que requería de una nueva licencia. El 8 de marzo de 2022, la empresa presenta un proyecto de legalización, está previsto en la ley, no habiendo concluido a fecha de hoy este procedimiento. Por lo tanto, Teatro y La Fonda han funcionado sin autorización desde... Es decir, y recordando lo que hemos dicho antes, era un solo... No sé si la división entre los dos fue como este nuevo proyecto, pero parece que se le dijeron tenéis que cerrar, presentó un proyecto que ya contemplaba estas dos discotecas separadas, pero no se la aprobaron, entonces no tenía que cerrar. Pero bueno, el tipo diría, bueno, ya lo he presentado, así que aunque no me lo aprueben, ya tengo todo en regla, tengo los papeles. Desde la orden de cese del anterior concejal al que doy seguidamente la palabra. Muchas gracias, doctor. Creo que estamos todos de acuerdo. Aquí el único responsable es la empresa, que a pesar de las comunicaciones efectuadas en el sentido de cerrar los locales, hizo caso omiso de ellos. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. La única responsabilidad es del propietario, porque se le ha notificado muchas veces. Pero entonces no tendría que ir la policía y cerrar el local. ¿O para qué está la policía? Es más,
te estás inculpando más. Esta parte que no la había escuchado antes, toda la culpa es del propietario porque le hemos llevado muchas notificaciones de que no podía abrir. Estás diciendo, antes te has preguntado si sabían que estaba abierto y habéis dicho que no, y ahora estás diciendo que se le ha mandado muchas veces que no podía abrir. Me imagino que es porque habrían abierto. No sé, aquí hay... Me imagino que iría saliendo más información, pero aquí huele, vamos, a chamusquina y... Vamos, nunca mejor dicho. Por tanto, estoy ahora traslado de la palabra a mi compañero. Igual nervioso. Pedro Navarro, que va a manifestar la línea de actuación que va a desarrollar el ayuntamiento a partir de este momento. Vamos por partes, porque esto es un verdadero escándalo y no es la primera vez que ocurren chanchullos con resultados lamentables en el mundo de la noche en España. 13 personas que ya no están y el actual responsable de urbanismo de Murcia, del Partido Popular, y el ex responsable de urbanismo del Partido Socialista reconocían que a ellos no les constaba que las discotecas siguieran abriendo a pesar de que tenían que estar cerradas. Vamos a actuar contundentemente. ¿Se tenía constancia de que esto lo que hemos escuchado antes? Sinceramente, yo no tengo constancia concretamente de la apertura de las discotecas. Personalmente, una vez que se emite la orden de cierre, corresponde a los... Pero fíjate que antes, es decir, el tono, porque esta parte sí la hemos escuchado antes, pero en la que hemos escuchado antes, que decía, no, toda la culpa es del propietario porque le hemos mandado un montón de veces, como que tiene que cerrar, como que, o por lo menos en el tono, la comunicación no verbal es como, le hemos estado avisando y no ha querido cerrar, la culpa es suya, ¿no? Y ahora es como, no sabíamos nada, es como, no sé, me parece a mí, es mi sensación. Los servicios de inspección llevar a cabo la comprobación si se ha producido la apertura o si sigue abierto o no. ¿El ayuntamiento tenía constancia de que la fonda estaba abierta pese a la orden de cierre? No, el ayuntamiento, insisto, es lo que he comentado anteriormente. Aunque administrativamente no, hay, no existiera. Desde luego, los que estamos aquí no tenemos constancia de ningún local abierto, porque es imposible tener constancia de ningún local, ¿eh? Debe investigarse y hay que llegar al fondo de lo ocurrido. Deben aclararse y depurarse responsabilidades, porque si unas discotecas que no podían abrir estaban abriendo y anunciando a bombo y platillo sus fiestas, porque evidentemente no operaban en la clandestinidad. En Murcia se sabe que estas discotecas anunciaban lo que organizaban en las redes sociales, corría por los teléfonos móviles. Se organizaban fiestas de cumpleaños, iba gente como la que ha fallecido, y al final habrá que depurar por qué, habiendo orden de que tenían que estar cerradas, permanecían abiertas. Porque hemos llegado incluso a ver cómo el ex concejal de urbanismo decía que pudiera haberse dado el caso en el que fue un inspector y en ese momento estaban cerradas. ¿Puede ser esto una causa verosímil en tanto tiempo en el que debían haber cerrado? La vigilancia al cumplimiento de esas órdenes. Sí. Que realmente el marrón al del PSOE. Se confía en que las empresas... Puede haber muchas variables. Puede ocurrir concretamente que vaya el inspector y el local esté cerrado. Entonces, si está cerrado en el momento en el que va el inspector... Te lo hemos escuchado antes. Pues, a lo mejor no puede comprobar la apertura. Estamos hablando de... Es una discoteca que abre de madrugada y qué inspector va ahí de una oficina a ver si está abierto o está cerrado. Qué vergonzoso. Ocio, el de las discotecas, el del mundo de la noche, que requiere seguridad, que requiere que haya gente que cumpla la ley. Total. Que debe expulsar a los piratas. Y aquellos que no cumplen deben de ser requeridos para que cumplan. Y aquellos que tienen la responsabilidad de hacer que los que incumplen cumplan, tienen también que responder ahora con claridad y hacerlo ante la justicia. Porque para eso está la administración, para determinar quién no puede abrir. Y si está abriendo, tendrá que operar la administración para decirle no, tienes que cerrar, incluso que asuma las consecuencias por estar abriendo cuando no debía. Y el tema es muy grave. Estamos hablando de un caso en el cual tienen que aclararse las responsabilidades. El ex concejal de urbanismo decía que únicamente la responsabilidad es de la empresa. Tiene que aclararse lo hecho por la empresa, pero tiene claro que aclararse que no. También por qué la administración permitía que siguieran abriendo. Creo que estamos todos de acuerdo. Aquí el único responsable es la empresa. Murcia, mundo de la noche, dos discotecas. Todos los que estamos de acuerdo, los políticos será que estéis de acuerdo, pero ¿cómo va? Pero ¿cómo tiene tanta cara? Si está abriendo y lo sabéis, no podéis echar balones fuera. Ahí hay una responsabilidad también de si hay una orden desde hace varios años y es una discoteca donde, como nos dice gente de Murcia, está siempre la policía y hay problemas y hay...
si hay conocimiento, si no se puede echar balones fuera de esta manera. Y ojo, yo no soy jurista, pero ahí me da a mí que alguna responsabilidad tiene que... Así, a bote pronto, la lógica dice que tendría que ser así. Que originariamente eran una, que deciden que va a haber dos, que no tienen licencia para abrir, que siguen abriendo. Los responsables y ex responsables de urbanismo que han comparecido hoy en el Ayuntamiento de Murcia dicen que desde el año 2022 no podían operar, no podían abrir y estaban abriendo en esa discoteca. ¿Por qué? Los responsables tienen que pagar. Si hay responsables administrativos, políticos, empresariales, los que sea, tienen que pagar. Es una vergüenza. Hay 13 personas, al menos 13 personas, que fueron a pasarlo bien y acabaron viéndose engullidas por las llamas. Bueno, más o menos ha hecho un análisis algo parecido a lo que hemos estado viendo, con quizás, no sé si con más detalle, con otro foco. Pero lo que sí, y vais a flipar con este tuit y también al respecto, Jesús Cintora, este titular: incendio de discotecas Murcia, el abogado de Fonda. Yo creo, no sé si era el mismo o han dividido en propietarios, no lo sé, pero era antes un solo local que lo han dividido en dos. El lago de Fonda dice: el local contaba con licencia, pero los documentos se han quemado en el incendio. Esto es como los papeles del amigo de Marcial Dorado, ¿no? De Feijóo, ¿no? Ahí hay contratos con Marcial Dorado y la Xunta de Feijóo, pero por lo que se han desaparecido en una inundación, ¿no? Se ha estropeado todo. Pero bueno, me imagino que esto es un chiste, vamos. El abogado de la Fonda local contaba con licencia, pero los documentos se han quemado en el incendio. Bueno, o sea, al final estamos todos locos y se están inventando el ayuntamiento de que tienen una orden de cierre y que no tiene licencia. En fin, aquí falta todavía tela que cortar, evidentemente. Pero bueno, en todo caso, y porque todavía no tenemos información de cuál es el origen del cierre y realmente si hay responsabilidad del ayuntamiento y quiénes son las personas que están detrás, testaferros, propietarios, bueno, quiénes son los dueños de verdad y los responsables de incumplir esa orden. Pero lo único que nos queda es mandar pues mucha energía positiva, nuestra condolencia también a bueno, familiares, amigos de los fallecidos y a toda la gente también de Murcia, que me imagino que le ha dolido especialmente que ocurra esto, y me imagino que mayoritariamente estarán indignadas e indignados. Y ojo, no hemos querido entrar, pero también por la ultraderecha también ha habido cierto relato echando la culpa a los inmigrantes, poniendo el foco como, bueno, os imaginaréis que los fallecidos son inmigrantes y que echando incluso responsabilizando en el origen del incendio, ¿no? Pero bueno, eso se ha hablado bastante en espacios de la ultraderecha, pero bueno, creo que ni merece la pena entrar en ello. Pero bueno, lo dicho, mucha fuerza a Murcia y sobre todo, bueno, si hay gente cercana que conocía a alguno de los fallecidos, a los familiares, pues un abrazo fuerte y ojalá que esto no se vuelva a repetir. Yo creo que ya lo de Madrid fue pues un aviso, seguramente por ahí nos comentabais que hay discotecas y locales de características parecidas en otros territorios sin licencia, hablabais de Valencia. Pero vaya, este tipo de sucesos hace que la gente se ponga las pilas y se empiece a revisar todo, ¿no? Pero claro, yo creo que hay que empujar mucho para que al final también tiene que tener una responsabilidad empresarial, política, todas las responsabilidades se tienen que pagar, porque si no al final la impunidad se come este tipo de eventos tan dolorosos y al final, bueno, con la impunidad se potencia que se siga repitiendo. Pero bueno, como dice Encarna desde Murcia, bueno, el racismo es lo peor, insufrible. Sí, sí, y me imagino que en este caso, pues, a mí me lo ha comentado gente de la tierra, que en el entorno de la derecha, ultraderecha, se quería responsabilizar, como que habían hecho una barbacoa ahí en el medio de la discoteca. Todo eso porque los titulares hablaban de que empezaron, ¿no?, quedando en una cena, y bueno, finalmente, ya a las 6 de la mañana, pues hubo un incendio. Entonces, ahí han querido mezclar una cosa con otra, pero bueno, lamentable, en fin. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es Contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su finismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.